primer lugar anuncio, vamos a la constitución del mercal obrero para llevar mercal a la fábrica, al centro de trabajo, allí donde están ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo? Vamos a llevar mercal para que la familia del trabajador y la trabajadora tenga acceso directo a todos los alimentos. He hablado con el ministro Osorio y le he dicho que vamos a hacer una ofensiva, así como tenemos una ofensiva todos los fines de semana con 1.200 mercados gigantescos al aire libre en todo el país. Vamos a hacer un mercal obrero para los trabajadores del transporte, de la construcción, para los trabajadores públicos, para los trabajadores de la industria, de Carabobo, de Aragua, de Yaracuy, del Zulia, de todo el país. Igualmente de Guayana, de todo el país, Anzoátegui, Monagas, Caracas, Vargas, Miranda, Lara, Táchira, toda Venezuela, los Andes, los Llanos, Occidente, Centro, Oriente, el Sur. Igualmente anuncio que he hablado con el ministro Ramírez y Molina y le he dicho un plan especial, compañeros, pero yo pido de ustedes organización. Yo me acuerdo cuando trabajamos en el metro y nos organizamos una cooperativa, pero no teníamos el apoyo de nadie. Por el contrario, nosotros sumamos lo que teníamos en la caja de ahorro. Ustedes saben que es una caja de ahorro, ¿verdad? El burguesito no puede saber porque nunca ha trabajado. Caprichito, caprichito, no sabe lo que es cumplir un horario, lo que es levantarse a las 4 de la mañana, tomarse un café, comerse medio pan, irse a trabajar a primera hora para producir y mantener la familia. El burgués no sabe qué es eso. El burgués lo que sabe es contar los billetes que saca de la explotación del trabajador y del consumidor. Ahí en el metro nos organizamos y empezamos a buscar un terreno con el hermano Maita, un trabajador excepcional, un gran compañero, y estábamos sumando lo que teníamos en la caja de ahorro, lo que teníamos en política habitacional, y cada quien le tocaba aportar una parte también, además, y no pudimos, no pudimos. Pero ahora con la gran misión Vivienda Venezuela, sí podemos, porque aquí en este Palacio Miraflores va a gobernar un obrero. Yo voy a poder apoyar y proteger con la vivienda a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Lo voy a hacer. Yo anuncio aquí un plan especial de gran misión Vivienda Venezuela, que se va a llamar Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera, para los trabajadores organizados. Pero eso amerita organización. Por ejemplo, en el censo, un ejemplo que conozco de mis compañeros del metro,
Ahí están. Quítate los lentes oscuros. Ahí están. Por ejemplo, un censo de los 6.000 trabajadores que trabajan en el metro. Pongan ustedes que hay 1.000 que no tienen vivienda propia. Bueno, organícense y podemos construir urbanismos de 200 o 300 apartamentos donde ustedes participen organizadamente, buscan el terreno, nosotros se lo damos, ponemos el financiamiento y se construyen los edificios y las casas para los trabajadores. Es un ejemplo. Se puede, sí se puede. Bueno, además de que sí se puede, sí se quiere. Porque yo quiero, ustedes quieren. ¿Quién puede detener esta avalancha de voluntad y de ganas de hacer justicia?